Hey, que lo que mi gente, estamos aquí en el Estadio Cibao, donde tenemos una pregunta hoy para los fanáticos que están aquí. La pregunta que tenemos hoy es si es verdad que César Valdés le cogió miedo al equipo de las Águilas. Así que ya tú sabes, dale para acá conmigo, ven. Estamos aquí de los míos, dame luz. ¿Es verdad que César Valdés le cogió miedo a las Águilas, que no vino a pichar? Bueno, papá, por lo menos salió en la capital, ¿ay? ¿Por qué no podemos tomar el cuarto inning? Si te puedes tirar 7 innings y 6, ¿que por qué salió en el cuarto inning? Pero que le pregunten a él, ellos ponen en la capital a él. Ven acá, él pichó con los Toros ayer, en vez de venir para acá hoy, ¿qué pasó? Se va a aflojar aquí, te lo digo yo aquí. César Valdés, aquí en Santiago no tiene otro juego más. Ni en la final lo va a tirar, porque él sabe que lo que es pau, pau, que lo va a dar. Lo más duro de Santiago, velo ahí. Lo que hay, diga eso es. Cogió miedo, ¿sí o no? De lo mío, ¿qué es lo que? Andan unos rumores por ahí que hoy juega Águila y Licey, ¿verdad? Claro. De que César Valdés cogió miedo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que no vino a pichar. ¿Cómo miedo? De que le tocaba pichar hoy y pichó ayer. Es que con el águila la paro yo. Entonces iba a ellos como todo. ¿Cogió César miedo? ¿César Valdés cogió miedo, sí o no? César la para. ¿No la cogió vida miedo? Mentira. ¿Es verdad? Le ha ganado. ¿Ya? Ahí es que se habla, le ha ganado. Le ha ganado a las Águilas. ¿Es el papá de las Águilas? Claro. Ya. Dámelo. Dámelo. ¿Qué fue lo que pasó con César? ¿Qué fue? Perdió la última vez. ¿Perdió? Perdió la última vez. Aquí. Pero, aquí. ¿Pero por qué le dicen el papá de las Águilas? Vaina de la gente. ¿A quién? A César Valdés, que es lo que le dicen que el papá de las Águilas. No, porque es la realidad. ¿El papá de las Águilas? La verdad no se esconde. No, porque es un amor, que se le pide boleta. No quiere admitir la realidad. Pues el mismo Polonia lo dice, el papá de las Águilas es César Valdés. Bueno. Y César Valdés tiene razón, dice también. Le voy a pedir a Liceo y viene aquí a pedirle el águila. Cuando viene a Liceo, un pedido. ¿Le ha pechado bien a las Águilas? Se lo bebe fácil al águila. ¿Se lo bebe? Claro. ¿Como un romo se lo bebe? Clarito, como si fuera un trago. Porque él lo conoce, los bateadores, el papá de las Águilas. Ah. Que los aguiluchos no lo quieren entender. Es otra cosa. Esos son otros 20 pesos. El mismo Polonia lo dice. César Valdés es el papá de las Águilas. Y estamos aquí en el Estado Cibao para que la gente sepa. Ya. A activo ti con examen, ¿qué es lo que? Ya. ¿Cuál es la para de que César Valdés cogió miedo? Dale tú la luz a la gente. ¿Pero cómo le va a coger miedo si le ha ganado como 20 juegos? Eso es lo que están diciendo aquí en el Estado Cibao, todo el mundo. Eso es lo que ellos dicen ellos. Los aguiluchos tienen derecho a hablar cuando le ganen. Mientras no le ganen, no pueden hablar. César la para. Ay, mi madre. Ellos lo saben. Lo que la gente aquí. Aguilucho, oye, corazón, hay unos rumores por ahí de que César Valdés se quedó, que le cogió miedo al equipo amarillo. Es verdad. Mira, yo soy aguilucho de corazón, pero eso no es real. Eso no es real, hay que decir la verdad. ¿El papá de ustedes? No papá, no me puede decir papá. Pero hay que amarlo domingo. Pero lo estamos midiendo, ching a ching, lo estamos tanteando. Lo queremos para el round robin, ahora mismo no lo queremos, para el round robin lo queremos. ¿Tú crees que es un juego decisivo, hermano? Águila y Licey es un juego decisivo, ya para ser campeón, vale la lomita, ¿tú crees que...? Si sí, en Santiago mal se caga. ¿Tú crees? Sí. El tipo es grande. Grande. Aquí se vuelve chiquitico ahí, ve. Chiquitico. ¿Qué es lo que hay aquí? Este tiene una cosa del escogido. Vamos a ver qué es lo que él dice. Más cogidita que los dueños del escogido. Oye. ¿Tú más cogidita? Tú como escogidista, ¿es verdad que César Valdés le cogió miedo a Águila que no vino para acá? No, o sea, hasta yo le bateo. Lo que pasa es que los peloteros le cogí en el time. Y él no quiere presentarse. No quiere presentarse ya porque sabe que le cogí en el truco. ¿Y el escogido tiene vida? Claro, no pidamos uno más desde hoy. ¿No pierdes la fe tú? No, jamás en la vida. Activo. Yo soy más cogidita que los bonetes. Dame el humeo. Liceíta está morido. Están locos. Ok, liceíta, pero aguilucho. César Valdés. Aguilucho. Ah, ponte claro. Aguilucho. Se quedó el hombre entonces. Ah, mío, dame la luz. Cogió miedo el hombre, pues. Lo que tú digas, eso es. Tiene miedo. No quiso venir para acá para Santiago. Ahí Valle de la Muerte. El piche es bueno cuando piche en todos los lados. Bueno. Él nada más piche en la capital y bajó de miedo aquí porque los fanáticos lo atacaron. Eso es piche.